SM Noticias. La asistencia de los instituciones de la tercera sesión extraordinaria de los 38 sesiones. Nos dirigimos a ustedes a fin de informarles y solicitar fuerte intervención por los hechos ocurridos desde el día 9 de enero de 2020, fecha. En dicha oportunidad apareció un puma a las 16:30 horas en un pino de la finca de la calle Villate 2733, visto por albañiles que trabajaban en la misma. Estamos ante una emergencia que lleva a la fecha 45 días sin solución y que requiere de una urgente acción por parte de las autoridades para atrapar al puma. Los vecinos afectados por la presencia del puma nos sentimos desprotegidos y regidos por la ley de la selva, y muchos han manifestado que harán justicia por mano propia, lo que implica un riesgo mayor. Este estado de indefensión pone de manifiesto la existencia de un estado ausente. No hemos tenido respuesta institucional, solo la contención del director de Sanofi, doctor Hernán Rubio, quien atiende la colocación de los cebos en la única jaula instalada en Villate 2745 y concurre ante cada denuncia, pero no cuenta con los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para atrapar al felino. Cuando el Estado no está preparado para brindar un servicio, debe contratarlo, y teniendo en cuenta que la población de este vecindario está en riesgo de ser atacado por el felino, en particular la infantil, contando el municipio como herramienta la contratación directa para los casos de emergencia, deberá actuarse en consecuencia como carácter de urgencia. Con fecha 12 de enero se recibe la denuncia del doctor Miserio, que es el presidente del rescate de la fauna bonaerense, informando que había visto el felino. Unas personas que trabajaban en la casa de la señora Teresa Maggi. Junto con ella, otra señora también había visto el felino, más o menos en el mismo horario. Desde la dirección de zona, sé que está a cargo del doctor Rubio, se ha personado en la dirección donde había hecho la denuncia, fueron junto con la doctora Waller, ambos veterinarios, y sí constataron que había huellas que supuestamente podían ser del felino. Asimismo, se pusieron en contacto con el Tribunal de Falta, con el doctor López Rezano, quien dijo que este tipo de denuncias se tenía que hacer en la justicia ordinaria. Fueron a la justicia ordinaria del doctor Guevara, y el doctor Guevara manifestó que esto tenía que hacerse cargo la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Vicente López, directamente al Ministerio de Asuntos Agrarios. Con fecha 30 de 1 se hizo un relevamiento directamente en las direcciones donde se habían hecho las denuncias. También a través de la dirección de zoonosis se hace una presentación formal ante la Secretaría Legal y Técnica para que éste actúe junto al Ministerio. Ante esto, duerme de noche. Se colocó una jaula trampa con cebo que se cambia día por medio, por lo cual el director de zoonosis va a corroborar día por medio que asiste a la casa que está en la calle 2745. Ante esto, sí consensuamos un dictamen donde nuestros concejales de la comisión, de 9 concejales, 8 concejales, estamos todos de acuerdo en solicitar al Departamento Ejecutivo que a través de ello solicite al Departamento Ejecutivo, sí, o le pida al Departamento Ejecutivo que medie a la provincia de Buenos Aires para que le pida todos los mecanismos posibles, porque todos sabemos que la municipalidad no está, digamos, capacitado para tratar ese tipo de animales domésticos, ¿sí? Pero no animales salvajes. Entonces, la única intervención que nosotros tenemos que requerir es a la provincia de Buenos Aires, quien sí está capacitada para tratar este tipo de temas, que es, obviamente, vivimos en una ciudad urbana, es un caso extraordinario. Me pareció que de alguna manera ponían en duda la certeza, la veracidad, o tal vez ponía de manifiesto un cierto escepticismo en que el puma existiera. Quiero reconocer también que, por supuesto, que es un tema inusual para un distrito como el de Vicente López,
creo que es natural que el municipio de Vicente López no esté preparado para dar una respuesta desde el punto de vista adecuada, es decir, con equipos especializados y elementos también técnicos especializados, porque la verdad es que no es algo que uno pudiera prever. Luego de 60 días de tiempo transcurrido, evidentemente, a la vista de los resultados, han sido por lo menos insuficientes desde el punto de vista del éxito de poder atrapar al Puma. Tendría que haber un protocolo de acción rápida con equipo propio o contratado que busque la captura con vida que está en los fundamentos del proyecto de resolución del Puma y que no sea solamente la expectativa, o esté toda la expectativa puesta en la posibilidad de que caiga en una trampa que hasta ahora no viene dando resultados y hace más de 30 días que está en la causa en la casa de este vecino. Hoy en realidad, ante la denuncia de un vecino de haber sido habitado, por supuesto que lo van a visitar, después de pasar un tiempo, le toman los datos, documentos, le preguntan las características del Puma, el color de su pelo, el tamaño del mismo, pero en realidad no hay una acción ante el llamado urgente operativo que se ponga el más atendiente a capturarlo con vida en el momento en que se detecta. Colaborar desde el Consejo Liberante solicitando al Departamento Ejecutivo la creación de esta comisión de emergencia vecinal que con participación de los vecinos del Departamento Ejecutivo y del Consejo Liberante incorpora a los vecinos tanto como no solo como veedores para que los tranquilizara, sino también como colaboradores de vecinos que realmente están más preocupados o como siempre hay algunos que toman más responsabilidad que otros y que han estado constantemente preocupándose para lograr la captura del Puma con éxito. Acá la diferencia fundamental en los dictámenes de mayoría y de minoría es la creación de la comisión. Y dado que todos levantaron una forma de participación, de presupuesto participativo, bueno, en diversos proyectos que tenemos en este consejo para tratar y que creo que no hay consenso para tratarlo, donde integramos y damos distintas formas de participación, me parecía importante y además de alguna manera indispensable integrarlo en una comisión. Bajo ningún punto de vista quise poner de manifiesto la credibilidad de las denuncias de los vecinos. Justamente creo que los que estamos todos sentados acá, justamente porque creemos en los vecinos, si no hubiéramos convocado en forma tan inmediata una sesión extraordinaria. No acompañamos al proyecto del concejal, ya que entendimos que respecto a la celeridad que necesita el tema, la integración de una comisión como él pretende, cada uno de los representantes que pretende contener, o mejor dicho, constituir, tampoco están interiorizados respecto al mismo. Y por eso pedimos al Ministerio de Asuntos Agrarios su intervención. Antes debo confesar, con todo respeto a los vecinos que tienen la asistencia de la asistencia pública, que yo personalmente por momentos tengo dudas sobre la asistencia pública. Venga a vivir a mi casa y va a ver que no va a tener. Por eso, como respetamos la certeza de los vecinos, que tienen la sobre la asistencia pública, hemos legislado con total responsabilidad y llegado a las conclusiones que hemos llegado en el dictamen de mayoría. Porque más allá de nuestras propias dudas, porque también que uno las pueda tener, uno tiene la obligación de legislar sobre las certezas que pueden tener los vecinos que viven en el lugar. Creo que estamos, como decíamos, con un problema no habitual de inseguridad.
creo que queda claro cuál es la autoridad de aplicación. Por eso felicito a la concejal de Cine y a los concejales que han llegado a estas conclusiones del primero. Creo que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esta situación. Y los organismos correspondientes del Estado provincial, como lo dice el artículo segundo, con la cobertura logística que le tendrá que dar la municipalidad de la ciudad de Vicente López en lo que requiera el Estado provincial, en este caso la dirección de fauna. Y el plan de contingencia, el plan de contingencia está en marcha, nos consta que está en marcha, supongo que los próximos días tendremos el informe sobre el plan de contingencia que está preparando el municipio, pero que obviamente lo tendrá que coordinar con la dirección de fauna de la provincia. De ninguna manera vamos a apoyar la conformación de ninguna comisión. Yo creo que los vecinos gobiernan a través de sus representantes. Creo que nosotros hemos cumplido como legisladores con nuestra función, hemos recibido, como creo que decía un concejal preopinante, esta denuncia de los vecinos. La comisión natural que se tenía que reunir, que era la comisión de seguridad, se reunió en forma eficiente y rápida, porque acá hay una falta de reflejo total del Ejecutivo. El Ejecutivo no da toda la altura de las circunstancias, esta es la realidad. Lo que dijo el concejal recién saltar, de que él es uno de los que le cree el Puma, son muchas personas del Ejecutivo que piensan lo mismo. Por eso no le dio la importancia que quiere tener. ¿Por qué no le busca una solución urgente? No se puede dilatar el tiempo. Yo estoy diciendo acá, en el proyecto, hay que sacar a los organismos provinciales, nacionales, municipales, que estamos invitados a ganar para la reforma. Estamos hablando del Mato Grosso, del Amazonas, de la selva americana, de esos originarios del Puma. Estamos hablando de tres hectáreas. Tres hectáreas de visión, que realmente son tres hectáreas. Yo no voy a decir ni una hectárea, porque si nosotros dejamos la casa y nos limitamos a los centros, a la problemática del hectáreo central, de donde puede estar el animal. ¿Qué si es menos de una hectárea? Entonces, para solucionar el problema, no hay que llamar a casa. Profesionales expertos, realmente con animales, con perros que están destinados para este tipo de tareas, con elementos para producir una especie y anestesiar al animal para agarrarlo vivo. Pero es poner este tipo de solución que no puede seguir en el problema y sigue, y hoy más o menos en la solución, porque estamos en la total de la solidaridad y estamos en el Estado público. Si no, realmente todo lo que están diciendo los vecinos se pierde en la nada. Y yo planteo una cosa. Acá se planteó la reunión de la semana pasada en la Comisión de Seguridad. Que nada tiene que ver la reunión de la Comisión de Seguridad con el término del representador de seguridad. Pero ese dijo, y lo dijo la oposición. Yo soy parte de la oposición y lo dijo en este caso hasta Carlos Roberto, recuerda la palabra. Que no tenemos ningún problema en que la municipalidad pague un servicio profesional para que este problema se solucione. Quiero tener que estar necesitado de llamar esa licitación pública directamente que la municipalidad lo haga. Porque es así un tema de buscar una solución, las cosas se ejecutan. Se vota en general, en particular, dictamen de mayoría, por cierto, de comisión, si se mete a consideración, se vota, se aprueba por unanimidad. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.